Vamos a ver que levante la mano quien quiera vivir una vida desde el corazón, una vida menos mental, más amorosa, más ligera, menos conflictiva, más ligera, armoniosa y fácil. Yo, yo la levanto, yo quiero ya porque ya estoy harto de tanta densidad, tanta mentalidad, tanto cerebral, que somos muy mentales. Y eso os lo digo, es decir, nos ha servido hasta ahora, sí, pues bueno, racional, lógico, descartes, etcétera, etcétera, pienso en lo que existo, pero llega un momento que eso ya no sirve si queremos evolucionar y sentir y ser felices, al fin y al cabo. Para ello hay que activar, sí o sí, la energía del amor sagrado, la estrella de Sirio. Vamos a hacer bajar la estrella de Sirio. Bueno, ahora os vamos a explicar muchas más cosas. Os va a explicar mucho mejor Juana, que ya me decía que no con la cabeza, mejor. Así me corrige y ya está, porque yo no sé a veces ni de lo que hablo. Juana Montserrat, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Juana es terapeuta integrativa holística. ¿Qué es activación energética del amor sagrado? ¿Por qué me decías que no, que no, que no con la cabeza? <laughs> bueno, porque bueno, hay muchas cosas que, que se están juntando ahora. La entrevista pasada que hicimos, ya me presenté. Soy terapeuta, tengo varias eh, mm. herramientas, pero últimamente me estoy centrando en las dos mías, la que hablé en la entrevista anterior, que era la activación de, de Sirio, de la estrella de Sirio, que era para elevar la frecuencia, la vibración y, y conectar con la energía de la prosperidad. Mm -hmm. Muy bien. Hoy voy a hablar de la energía del amor sagrado, mm -hmm. ¿vale?, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cosa es para activar la energía de la prosperidad y la otra es para activar la energía del amor. Que aunque hay un punto que se unen, luego ahora mm. lo veremos, Bien. pero son, como do, son dos terapias totalmente distintas. Perfecto. Para ello voy a hablar primero de la gran herida universal, ¿vale? Donde. Cayó lo femenino con lo, con lo masculino y se creó una herida muy fuerte. La humanidad actualmente eh, estamos eh, recibiendo toda la memoria que llevamos de todo lo que vivimos años atrás. Eh, a la Tierra hace miles de años bajaron cuatro eh, almas que formaban dos parejas de llamas sagradas que venían con una misión en la tierra. Lucifer, eh, Lilith, Adán y Eva. Lucifer, como ya dice su nombre, estaba en la luz, pero se dejó manipular por la oscuridad y perdió el norte. A Adán le pasó más o menos lo mismo, pero al revés. O sea, Adán eh, se perdió en tanta luz. Se, se perdió en tanta luz, no son buenos ni unos extremos ni otros. Entonces, ¿qué pasó? Que um, Lilith se fue a buscar a, a la llama gemela de Lucifer. ¿Y, y qué pasó? Que como se habían, se habían perdido. Empezaron a perdón empezaron a tener como disputas. Estas disputas hicieron que se perdiera la conciencia, que bajara la vibración y que bajáramos eh, de dimensión también. Porque nosotros hace años ya estábamos en la quinta dimensión donde uh -huh. vivíamos en unidad, en amor, donde desde la conciencia todo estaba bien. ¿Qué pasó? Como entraron estas guerras a raíz de perdernos, eh, bajamos de vibración, bajamos a la tercera dimensión, perdón, donde hemos vivido hasta ahora. ¿Y cómo hemos vivido durante muchos años? La mayoría de personas, guerreando, eh, teniendo miedo de que, de que me hagan daño, de, de que me hagan sufrir. ¿Vale? Uh, ...han habido varios intentos de que esto se, de esta herida se curara... ...pero no han llegado a, a solucionarlo. ¿Qué pasó? Que es, toda esta información quedó como congelada en Atlántida. Perdón, en Antártida. En la Antártida. En la Antártida. Lemuria y los atlantes han dado como otra oportunidad... A que, a que esto se, se regenerara y ahora actualmente Lemuria está haciendo un llamado para que las personas volvamos a conectar, puesto que estamos en quinta dimensión o accediendo, para volver a vibrar desde el amor. Mm -hmm. eh, las personas que hemos evolucionado, que han evolucionado, que vibracionalmente están preparadas, para vivir desde esta, desde esta energía, son las que muchas veces ahora nos encontramos con muchas personas que nos dicen, ay, me parece que te conozco de toda la vida, me parece que, que te conozco de toda la vida, y a lo mejor acabas de conocer a esa persona, uh -huh. pero es esa memoria álmica de la que yo hablaba al principio, donde las almas ya se conocen, ¿vale? Sí, pero quedamos allí en, en esa dimensión, quedó todo, todo desterrado. Ahora nos encontramos con personas que álmicamente conectamos y no sabemos muy bien por qué. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a subir a la quinta dimensión y nos encontramos con muchos seres que conocemos porque somos de la misma familia de alma. Mm. Eh, las parejas sagradas o la energía del amor. Es una energía como para vivir ya, ahora que vamos a entrar en la, en la quinta o estamos entrando en la quinta, para vivir desde otro lugar, desde el amor, cocinando, trabajando, eh, haciendo deporte, vivir desde otro lugar donde hasta ahora, por la vibración que teníamos, no podíamos, porque estábamos como una vibración muy baja. Alzar esta vibración, levantar esta vibración, esta frecuencia para volver a vivir desde el amor, es lo que mmm, esto he canalizado yo para, para activar esa energía. ¿Que ¿Cómo lo hago? Hago una reparación de, todo lo, de toda la memoria que llevas, llevamos de, de esta herida para poder acceder después a poner esa, en, esa energía para que puedas vibrar desde, desde el amor. Lo primero que hay que hacer es limpiar todo esto, repararlo, para después poder estar en, pues en el amor, para aceptar al otro, aceptarte a ti tal y como eres, tu cuerpo, porque no todo es el ser, también tenemos un vehículo. Este vehículo, pues también hay que, que, que quererlo, hay que amarlo, como tú también hablas de ello, para aceptarlo y dar paso a que el otro nos pueda aceptar. Está claro que si nosotros no nos queremos lo suficiente, es difícil que pueda... Es venir... muy difícil que tengas un amor de pareja armónico. Exacto. Tener relaciones tóxicas, pero armónicas no. Entonces ahora, al volver a subir a la quinta dimensión, nos volvemos a encontrar con personas que ya conocíamos, uh -huh. su, su alma, ya se conoce de vidas pasadas, para um, realizar esta sanación y poder vivir esta relación, pues de pareja sagrada. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que nos encontremos con personas que ellos no han hecho este trabajo. Y vibracionalmente no pueden estar. Todo es un aprendizaje, todo forma parte. ¿Con eso que quiero decir? Quiero decir que no solamente al, al activar esta energía en tu corazón te puedes encontrar que, mira, mañana ya tengo el amor de mi vida y ya todo está bien. Te, puedes, te puede pasar que te encuentres con una pareja que uno de los dos no ha evolucionado y es un aprendizaje para que te des cuenta y sepas reconocer y poder elegir desde qué lugar estás eligiendo uh, tener esa, esa relación ¿no? ¿Cómo puedo saber que estoy con alguien que es mi alma afín o que es la persona a la que yo estoy llamado a eh, formar pues una pareja una relación de amor armoniosa sagrada ¿Cómo lo puedo saber yo eso para mí, desde, sí. incluso te diré desde mi experiencia, yo creo que hay una gran diferencia de vivir las relaciones desde el físico o desde el alma. No tiene nada que ver, nada. Pero que la ver. atracción física está ahí, ¿o no? Mm, sí, pero no es lo primero. No es lo primero. No es lo primero. Tú sientes una atracción hacia esta persona y muy, muchas veces no sabes muy bien por qué. Cuando empiezas a rascar, te das cuenta que las almas, yo que además pues hago regresiones y otros tipos de, de terapias, también registros acásicos y así, buscando la información podemos llegar a saber si esta persona es una persona con la que yo ya he tenido una relación de amor, para poder sanarla si no está sanada, y, y si ya está sanada, vivir desde el amor desde las dos partes. Si uno de los dos no ha hecho el trabajo de subir la vibración, de limpiar la herida, de, de, de limpiar las heridas, como he dicho que llevamos de la herida universal, más todas las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de la vida, pues, defirme una relación armoniosa sagrada. ¿Cómo es una relación armoniosa sagrada? Una relación armoniosa y sagrada sí. para mí es una relación donde hay... Respecto, hay espacio mutuo, hay amor, o sea, todo es desde el amor. Llegas Pero a casa. No hay discusiones. Es, es desde otro lugar, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Claro que hay form tú puedes tener con tu pareja una forma de pensar de, de, un, de, un de un cierto tema y que la otra persona no opine lo mismo, por supuesto. Pero. Hay un respeto mutuo de, de uno hacia el otro donde cada uno respeta su espacio, pero el amor lo puede, puede con todo. Para mí, eh, yo siempre digo que haciendo sanaciones, el amor lo cura absolutamente todo. Si uno de los dos no ha hecho el trabajo, pues puede elegir subirse al carro. O simplemente te das cuenta que esta persona puede ser una llama tuya, pero no está preparada para seguir a tu lado. Entonces, sí, claro. Es que las llamas gemelas, desde mi mirada, ven, vienen a hacer un trabajo bastante mutuo de sanación. Entonces, cuando uno de los dos no ha hecho el avance que tendría que hacer por lo que sea se ha quedado estancado, puede ser una llama gemela, pero no está preparada para seguir. Entonces hay que contigo. soltar. Hay que soltar. Pero ¿cómo sabes que hay que soltar y que es no hay que, que seguir? Es insistiendo? que, es que lo, lo notas. O sea, la, la relación de, de llamas sagradas, de amor, es una relación ligera, fácil, amorosa, amor. Estoy segura que has experimentado amor en tu vida y sabes perfectamente. Sí, pero la, la, también he experimentado que las parejas. Eh, me decía mi padre, me decía, si quieres una relación cómoda, cómprate un sofá. Es decir, ah. la, las parejas están ahí para enseñarnos también. A veces es. se crece y se crece a través de la incomodidad y lo difícil. Totalmente, totalmente. Pero hay que estar dispuesto. Uno tiene que estar dispuesto a hacer esta sí. evolución y a darse cuenta de que usaba pues partes que no las tendrá trabajadas Bien. y que quiere... Y a Pero través, hay que estar dispuesto a hacer la evolución. Hay que estar dispuesto a hacer la evolución. Siempre, aunque sea con una llama sagrada, siempre, siempre hay crecimiento. Es que no existe la pareja ideal. ¿O existe la pareja ideal? Bueno, yo creo que esto es un punto de vista de cada persona. Yo sí que siento que hay parejas y ahora, desde donde vamos o sea. ahora en adelante habrá muchas parejas que serán desde otro sitio es que yo que estoy haciendo terapia cada día me doy cuenta de la cantidad de personas que vienen a mi consulta y me dicen, es que no sé lo que me pase porque estoy con mi pareja pero ha aparecido fulanito de tal y me mueve no sé cuántos ¿por qué te mueve? ¿por, ¿Por, qué, te mueve? ¿Por, qué? ¿Por qué te mueve? porque esta alma tú ya la conoces eso no significa que vaya a ser tu pareja Significa ni que, que tengas es, que dejar a la pareja con la que estás. Ni que tengas que dejar la pareja. O en algunos casos sí. En algunos casos es esa relación que quedó allí enquistada, lo que hablábamos de la y tal, uh -huh. y que ahora te vuelvas a encontrar para hacer la sanación y vivir un amor. Puede ser un amor de pareja, puede ser un amor de un amigo, porque puede ser un amor como si fuera un hermano. Yo me encuentro cada día personas que digo es que yo a ti te conozco, te conozco el alma se conoce y no siempre es, es una persona que con la que voy a tener una relación de pareja, puede ser o no. Pero entonces, cuando tú sientes esa llamada es estas pasigollas que sentimos cuando nos enamoramos, es más mariposas en el estómago. Cuando tú te encuentras con la persona que la conoces de alma y está llamada a ser, ¿Tú llamas, tu llama, gemela, tú lo sabes. No sé si lo has experimentado alguna vez, pero lo sabrás. Lo sabrás. En el momento en que, que aparece esta persona y, y. ¿Y si no aparece, qué? No pasa nada, no todos hemos venido a tener pareja. ¿Y no lo podemos facilitar pues para claro. que aparezca? Sí poniendo la energía del amor. Cuando tú pones la energía del amor, estás empezando a vibrar desde otra vibración que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Por qué? Porque estábamos en tercera. Hemos vuelto. Lemuria nos está llamando, señores, súbanse al carro, súbanse al carro, subamos la vibración. Lo de subir la vibración es lo que hace la otra sesión que explicamos el otro día. La activación de la estrella de Sirio. Eleva la frecuencia y te conecta con la abundancia, con la prosperidad por derecho divino. Esto es para el amor, por supuesto que sí. Pero para esto hay que limpiar, hay que estar dispuesto, hay que querer tener... Un... No todo el mundo viene a tener pareja, no todo el mundo viene a tener no hijos. No todo el mundo viene a tener pareja. No, no. Pues, ¿Qué les decimos a aquellas personas que quieren tener pareja? pues que se hagan una limpieza que se hagan una limpieza de corazón reparemos el corazón de la memoria reparemos el corazón, reparemos el corazón de la memoria que llevamos de Lemuria si reparamos de... el corazón entonces podemos hallar esa pareja esa llama pues gemela claro si realmente lo queremos si realmente lo queremos si, si nosotros queremos tener ¿Qué, pareja ¿qué, qué no no decir... va a querer eso encontrarse la llama gemela bueno no todo el mundo hay gente que dice, yo estoy bien soltero, yo no quiero tener a nadie que me... Pero porque no ha experimentado la llama gemela. Exactamente. Si la experimenta dirán, o no, ya en pareja me da Es bien. que si la experimentas y los dos estáis en la misma vibración, es una pasada. Yo siempre digo, es decir, a ver, solo se puede estar y se puede estar muy bien, y tú aprendes y creces igualmente, pero... En pareja se crece mucho, ¿eh? En pareja se crece y se evoluciona mucho. Sí. Más que estando creo... solo. Creo yo, es mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que compartir es súper bonito. Claro. Y que una etapa solos en la vida también está bien pasarla. Sí. Si uno lo decide, lo elige. Pero vivir una relación armoniosa desde el corazón, mm. Uf, desde que no hace falta, desde que con una mirada... O complicidad máxima. Esa complicidad máxima de pues hace tanto tiempo y sigo teniendo ganas de, de salir a hacer un viaje a la naturaleza con mi pareja. Dejar espacio para dejar que cada espacio. uno tenga su, sus, sus hobbies o sus tiempos. Da igual, uno lo usará para ir a la naturaleza, otro para dormir. Otra para estudiar uh -huh. o para divertirse. Porque tú eso lo has comprobado en consulta. Gente que te ha venido a la consulta, sí, le has sí, activado sí, energía sí, sagrada del sí, en el corazón sí. y entonces han encontrado su llama gemela. O sí, se ha facilitado ese encuentro. Sí, 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 sí. sí lo, he tenido en, lo he tenido en consulta. Lo he tenido en consulta, pero además de la llama gemela, yo hago un llamado a la gente, a las personas, que se activen esta energía, que reparen, que reparemos me incluyo, esta energía para poder vibrar, vivir desde aquí. O sea, no solo la llama gemela, sino vivir desde el amor, desde bueno pues problemas familiares, de pareja, de compañeros de trabajo, eh, vecinos. Es claro que es todo, es decir, es que es que es vivir todo. desde el amor, todo, la todo. relación, puede ser con una persona, una pareja, pero puede ser con un amigo, con, Exacto. con la familia, con el trabajo, con todo. Incluso te diría que primero, para mí es muy importante uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. O sea, si yo empiezo a que yo no me quiero, a... Uf. es que. No, no me es... acepto. No me echa con mil defectos. Me saco con mil defectos. Ahora porque estoy más gordito, ahora porque estoy más tal, ahora porque. Tal. Claro, ¿cómo queremos que venga otro y nos quiera? Si viene, esto viene a cubrir una necesidad que no te estás dando a ti mismo, que no te estás. Uh, Uh, poniéndote tú como primera persona. Entonces, cómo vas a esperar que venga otro y supla esto? Esto acaba. Amor a uno mismo, el amor propio bien entendido. Total. Esto acaba siempre fallando, porque es desde una necesidad. Dame lo que yo no soy capaz de darme. ¿Y cómo se activa esta energía sagrada del corazón? Esta, se ener esta energía se activa haciendo unas sesiones. De, de, es una terapia, es una herramienta que he canalizado, que me han dado, de hecho... ¿Has canalizado de quién? ¿De dónde te viene esto? Pues mira, te explicaré. Yo hace como siete años hice sí. un, un viaje a las Maldivas Ajá. con una terapeuta de vidrera eh, Griselda, también creo que estuvo el otro día aquí, y hicimos un viaje de crecimiento personal allí. Y allí canalicé, o sea, me bajaron la información, yo no tenía... Ni idea ni de qué era canalizar, ni de qué eran los guías, nada. Y canalicé que había venido aquí a ayudar a las personas a conectar con el amor. Uh -huh. Vale, bueno, explosión de llanto, alegría a la vez, vi la palabra amor, el rosa, uh -huh. todo perfecto. Durante todo este tiempo, pues yo también me he ido trabajando yo interiormente, hasta que pues también me han dado la herramienta de cómo inserta, insertarla. Uh -huh. E incluso después también cómo poder formar a personas, porque es que esto va a ser muy necesario. O sea, vamos... formar a personas para que puedan activar también esa energía. Claro, es que tenemos que ir a vivir desde el amor todo. Que pasa como, un como una mancha de aceite, todo. que llegue a todo el mundo. Que llegue a todo el mundo, que empecemos a vivir desde el amor. O sea, que cuando sale un conflicto, lo primero, bajemos la energía mental al corazón. Y desde el no juicio, porque si tú tienes una historia que solucionar con un vecino, con un hijo, con un padre, y en lo primero que sale es guerrear, no estamos en el amor. Si bajamos, si enseñamos incluso a los niños hoy en día a conectar con la energía del amor y a expandir esta energía, es una pasada porque se expanden todas las células. Entonces esto hace que vivas desde otro desde otro paradigma totalmente diferente. ¿Qué pasa? Te sale un problema. Bajamos la energía en el corazón. Ya tenemos todo el canal limpio. Bueno, vamos, ¿cómo podemos solucionar esto? Tú me planteas un problema y yo digo, vale. Tú tienes esta mirada, yo tengo esta. ¿Cómo podemos hacerlo? No es lo mismo que. que ¿Cuántas estamos? sesiones se necesitan ¿Una? para activar una? en una ya se activa la energía en del ansiativa. corazón sagrado exactamente la energía del amor sagrado del sí. amor sagrado que puede ser o bien para la pareja o simplemente para, para vivir para vivir desde ahí sí. claro es que es un estado es desde dónde hago las cosas desde dónde ¿Desde yo desde dónde eh, mis terapias eh, muchas veces cuando viene una persona y me explica lo que está sucediendo lo suelo sentar en una silla y le digo ahora siente el problema o la dificultad que tienes cómo la sientes desde la mente y entonces le pongo otra silla y le pongo la energía del amor qué bueno y entonces cuando Nada se cambian que... de silla a veces hay personas que necesitan ir dos o tres veces a la silla bueno claro porque no están acostumbradas porque es como, esto no me lo creo, porque entonces ya entra a la mente. Mm -hmm. Cuando se sientan en la silla del amor, todo el mundo me dice, yo no quiero volver ahí. No me extraña. Yo no quiero volver ahí porque ahora me doy cuenta. Es que lo que no es amor es sufrimiento. Está claro. Estás sufriendo todo el día. Ahora bien, si tú te activas la energía... Pero te vas continuamente a la mente a fastidiar, no sirve de nada. No sirve de nada. yo tengo claro que las personas que se activan estas energías es porque ya están en un momento de, de vibración que ya quieren un plus más. ¿Vale? Y entonces vivir desde aquí es, es una pasada: es, es cocinar, es ducharte, es, es arreglar la casa, es irte a la naturaleza, es ver al vecino, es. Es una pasada, es una pasada. Si además te encuentras con la llama gemela, eso ya es. Esto es no, la, la vida, eso es vivir. Eso pues es, es la vida. ¿esa ¿Hacia dónde vamos? Cualquier cosa que necesitéis? Ahí tenéis el contacto de Juana Montserrat, 617 60 Esta activación de la energía, del corazón, del amor sagrado. Eh, se puede hacer a distancia también, Por online, supuesto. desde cualquier parte del mundo, amigos que nos seguís desde Latinoamérica, desde donde sea, también puedes activar esa energía. Más que nunca la necesitamos, ya está bien de sufrir. Totalmente. Dejemos la mente a la mente, la mente que sirva para cosas matemáticas, de pagar facturas y estas cosas. A partir de ahí, lo realmente importante, la mente no tiene nada que decir. Así que vamos a conectar con el corazón, vamos a abrirnos, abrirnos. Al gozo, al disfrute. En una sola sesión, gozar, disfrutar. ¿Quién no quiere gozar y disfrutar en esta vida? Yo el primero. Y se encuentra la llama gemela además. Bueno, pues allá vamos. Esto allá es vamos. Increíble. 617 60 33 32. Prefijo 34. Aquellos que contactéis a Juana desde fuera de eh, España. La podéis seguir en Instagram por Juana-Monserrat. Juana Ahí tenéis toda la información. Juana, muchas gracias, la verdad. Estas entrevistas son las que necesitamos. Venga. Para activar o sea, el corazón de una vez que somos muy mentales, que estamos ahí en la mente pensando todo Tenemos el día. Que Pensamos subir. que podemos solucionar los problemas del corazón, los solucionamos desde aquí. Estamos locos. ¿Es verdad que la mente a veces necesitamos usarla para algunas cosas, pero, sí, pero para cosas, corazón, 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 de verdad? Corazón. Corazón. Juana, muchas gracias. Gracias a ti.